Los hechos más importantes del acontecer diario, usted los conoce al instante. Presentamos Madero Noticias, un contacto con la realidad para quedar bien informados. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Estos son los titulares para la presente edición. Autoridades regionales lanzan campaña Cuídate y prepárate para un verano seguro. Estudiantes de la Universidad del Mar Antofagasta inician toma indefinida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega informativa preparada por el Departamento de Prensa de Madero FM. Tal y como anunciamos en los titulares, cerca de 200 estudiantes de la Universidad del Mar se tomaron las dependencias de este recinto de estudio indefinidamente, argumentando que las autoridades del Ministerio de Educación no han hecho nada para ayudarlos en sus casos. Más información en la siguiente nota. A las 18:30 horas de este lunes se comenzó la toma indefinida de los estudiantes de la Universidad del Mar de Antofagasta, quienes manifestaron su molestia y preocupación por la nula respuesta que le han dado las autoridades con respecto a la reubicación que deberán tener ante el cierre de esta institución en diciembre de 2014, y también exigen además una administración delegada. Más detalles con Rodrigo Riveros, integrante del Centro de Alumnos de la Carrera de Enfermería de la Universidad del Mar. Nuestra universidad está en toma desde ayer a partir de las 18:30 horas, y bueno, la idea nuestra es que vamos a exigir la administración delegada de la universidad, es decir, que otra universidad bajo el patrocinio económico, ¿cierto? Porque el Estado es quien tiene que financiar el tema de la hipoteca de este edificio. A través de ese aporte del Estado, nosotros poder ser adoptados por otra universidad y que otra universidad sea la que administre este edificio y siga la continuidad, o sea, mantenga la continuidad de los estudios de cada carrera. Riveros además precisó que, como no han tenido respuesta de las autoridades regionales de educación, decidieron tomarse la universidad como una medida de presión. No. Seremía en realidad no da respuesta, muchas veces miente. Eso es lo que a nosotros nos impulsa a estar en toma, nos sentimos engañados. Los medios de comunicación a nivel nacional han dado una información que es completamente falsa. Se dice que los alumnos ya están en su gran mayoría reubicados y eso es mentira. Un mínimo de personas que están reubicados, y los que están reubicados han sido por iniciativa propia, gestión propia. El estudiante, en conjunto con los demás jóvenes que se encuentran en la toma, hizo un llamado a organizarse y asistir a las asambleas generales y conocer en qué situación están los cerca de 800 estudiantes de esta casa de estudios. Claro, justamente necesitamos que todos los compañeros se informen, ¿cierto? Y vengan a participar con nosotros. Estamos generando turnos en este tema de lo que es la toma, y vamos a realizar un montón de actividades también para buscar el apoyo de la población, para que todos, ¿cierto?, estén conscientes de que este gobierno le está mintiendo a los estudiantes. Y con respecto a esta situación, el Seremi de Educación Vicente Ayala indicó que la reubicación de los jóvenes aún se está tramitando y que está la voluntad de las autoridades para llevar a esto a un buen término. Ir a buscar la oferta educativa de la institución de educación superior y quienes están dispuestos a asumir, ¿no es cierto?, esta situación, como la Universidad de Antofagasta, la Universidad Arturo Prat, INACAP, la Universidad Católica del Norte, de instituciones que muestran toda la disposición para hacerlo. Después que esperamos la información, vamos a conversar con los rectores. Y ahora la última etapa que estamos levantando, ¿no es cierto?, la información para ver cuántos cupos y en qué condiciones se podrían dar. Ahora, esto, cuando uno se cambia a otra casa, no es una cosa de decirme, ya nos cambiamos, me reconocen todo. O sea, hay todo proceso administrativo, con validación curricular. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué ha pedido el Ministerio? Que el impacto de la convalidación curricular sea el menor. Cambiamos de plan informativo y les contamos que esta mañana en el balneario municipal fue lanzado un programa que intenta disminuir los accidentes que ocurren en playas y piscinas, sobre todo en menores de 5 a 14 años. Se trata del programa Cuídate, prepárate para un verano seguro, que impulsa el SENADIS. Más información en la siguiente nota. Esta mañana en pleno balneario municipal fue lanzado el programa Cuídate, prepárate para un verano seguro, impulsado por el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, de Antofagasta. Esto con el fin de disminuir los accidentes que ocurren en playas y piscinas, sobre todo en verano, y que pueden provocar daños irreversibles e incluso la muerte.
Según la Organización Mundial de la Salud, la muerte por asfixia por inmersión es la cuarta causa de muerte en el mundo, primera entre niños de 5 y 14 años de edad y primera también en mayores de niños de un año en Chile. Durante la jornada se repartieron folletos y se entregaron indicaciones a las familias que asisten a este concurrido balneario, oportunidad en la que participaron el director regional de Senadis, Germán Echeverría, la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, y el Seremi de Desarrollo Social, Miguel Araviri. Escuchemos a continuación las declaraciones de la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Hacer una especial invitación a todas las mamás, ¿no es cierto?, que acompañen a sus niños a la playa. Estamos viendo que hay pequeños, ¿no es cierto?, que vienen solo a estos lugares de los balnearios municipales, y la idea, ¿no es cierto?, es que no tengamos que levantar situaciones, ¿no es cierto?, desagradables. Así que hago un principal llamado a que cuando vengan a estos lugares lo hagan de manera responsable. Así como también a todos los jóvenes que les gusta tirarse el piquero, que también no lo hagan en lugares que no están habilitados, ¿no es cierto?, porque también hay gran número de accidentes que estamos teniendo en estos sectores. Aunque son las piscinas las primeras responsables de asfixias, un niño también puede ahogarse en pocos centímetros de agua, excusado, bañera, piscinas plásticas, baldes, canales, etc. Algunos expertos señalan que cuando una persona cae al agua hay 5 minutos que son decisivos. En ese lapso deja de llegar oxígeno al cerebro y eso produce un daño neurológico irreversible o eventualmente la muerte. Se refirió al respecto el director regional del Senadis, Germán Echeverría. Esta es una campaña que se realiza todos los años y hacemos un llamado, como ya lo ha manifestado Karen, a que la gente sea responsable. Hemos observado con preocupación que están viniendo muchos menores solos a la playa. No puedo decir lo mismo de la piscina, pero me imagino que debe ser un comportamiento similar. Y eso sin duda es de alto riesgo. Así que complementando lo que ya ha dicho la alcaldesa, hacemos un llamado a que disfrutemos de este verano, que disfrutemos de las playas, de las piscinas, en forma responsable, no asumir riesgos que son innecesarios. Acá en el balneario tenemos un sector que es muy llamativo para los jóvenes, tirarse piquero. Y ya el año pasado tuvimos lamentablemente un fallecimiento. Lo que busca prevenir esta campaña es el ahogamiento o accidentes por inmersión, lesiones en la columna que puedan producir paraplejia o pérdida parcial de la movilidad, lesiones en la cabeza, fracturas y todo tipo de daño que afecte la calidad de vida de los menores. Es importante prestar atención a los niños mientras estos están cerca de piscinas y playas, así como también el correcto uso de chalecos salvavidas acorde a la edad de los menores. Todo dispositivo de protección como rejas o mallas que aseguren la vitalidad de los más pequeños del hogar. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más informaciones. No se pierda de la sintonía de Madero FM. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, un contacto con la realidad. Todo un equipo de prensa trabajando para usted. Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, un contacto con la realidad. Todo un equipo de prensa trabajando para usted. Muchas gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Continuamos las informaciones y les contamos que luego de darse a conocer la información del no pago de las remuneraciones de los jugadores de 12 planteles del fútbol chileno, esta mañana la ANFP y la CIFUP informaron que el paro indefinido de los jugadores de fútbol culminó. Este tuvo una duración menor a las 24 horas. Más información la ampliamos en la siguiente nota. Menos de 24 horas duró el paro al que llamó el Sindicato de Futbolistas Profesionales por la deuda de 12 clubes de fútbol chileno y la reducción de 7 a 5 en el número de jugadores en la banca de suplentes. La mañana de este martes, después de más de 3 horas de reunión, el Sindicato de Futbolistas y la ANFP llegaron a un acuerdo, por lo que se da por terminada la movilización. Antes de esta situación, el Seremi de Trabajo, Pablo García, llegó hasta las dependencias del Estadio Regional de Antofagasta para revisar y fiscalizar que los pagos y remuneraciones del Club Deportes Antofagasta estuvieran al día. En cuanto a la situación de Cobreloa, también no presentan ninguna irregularidad. Lo que nosotros quisimos verificar inmediatamente es que sean nuestros clubes, los clubes de nuestra región,
el CDA y también Cobreloa, quienes no sean quienes estén causando esta movilización, este paro de actividades. Y lo que hemos verificado hasta el momento junto a la dirección del trabajo que me acompaña es que nuestro club se encuentra completamente saneado en cuanto a pago de remuneraciones de nuestros trabajadores. Y eso nos tranquiliza mucho a nosotros, tranquiliza también a la hinchada del CDA y también a todos los hinchas del fútbol. Esto permitirá que el próximo fin de semana comience el campeonato de apertura. Sin embargo, antes de esta reunión, el capitán de Club Deportes Antofagasta, Víctor Oyarzún, manifestó en representación de todos los jugadores que estaban de acuerdo a la paralización que se había anunciado en un principio. Estamos todos con el CIFUB, estamos apoyando la causa. La verdad que aquí hay puntos que hay que resolver, que creemos que no son muy complicados de que se puedan solucionar. Así que nosotros como plantel estamos apoyando lo que el paro de... que no parte de la actividad hasta que no se solucionen los dos puntos que hoy en día estamos peleando. Bueno, el primero es el pago de remuneraciones atrasadas y finiquitos que se la deudan algunos clubes. Y el segundo punto es una modificación que se hizo a la base del reglamento de campeonato, que es de 5 jugadores en banca, que como el año pasado que eran 7, hoy en día lo quieren de nuevo bajar a que sean 16 solamente los jugadores que hayan al campo, y nosotros queremos que hayan 18. De esto, la ANFP se hará cargo de la deuda de los clubes, que es cerca de unos 40 millones de pesos, pero aún faltaría conocer en detalle las deudas que presentan otros clubes de fútbol del país. Cambiamos de plano informativo y vamos a la cultura con una importante noticia, ya que 1.200 millones de pesos, una cifra histórica, entregará el 2% de cultura del FNDR a los artistas locales que quieran emprender su sueño a través de la cultura y las artes. Esta iniciativa plantea nuevos desafíos como becas para las personas que trabajan en esta disciplina. Más información la ampliamos en la siguiente nota. Acompañado por los consejeros regionales Vizcaprolio y Mario García, además de la directora regional del Consejo de la Cultura de Antofagasta, Gloria Valdés, el intendente subrogante Constantino Zafirópulos dio a conocer la convocatoria a los fondos concursables del gobierno regional pertenecientes al 2% de cultura. Se trata de una suma histórica que alcanza los 1.200 millones de pesos y que permitirá a los artistas de la región postular a proyectos de diversas disciplinas, tales como el arte de la representación, arte audiovisual, música, orquestas infantiles, literatura, artes visuales, entre otras. Se refirió al respecto el intendente subrogante de Antofagasta, Constantino Zafirópulos. Es primera vez que va a haber estos montos, ¿cierto?, para ofrecer al 2% de cultura, que son alrededor de 1.200 millones de pesos. Aquí se ha hecho un tremendo esfuerzo como gobierno regional en poder disponer hacia la ciudadanía, a las distintas corporaciones culturales, la capacidad de que puedan ellos postular con los distintos temas culturales, ya, y para poder optar a estos 1.200 millones. Una de las novedades que ofrece este programa es la inclusión de proyectos como becas residenciales, viajes de agrupaciones como representantes de la región, además de la línea investigativa e iniciativas emblemáticas a través de la línea especial de financiamiento. Luis Caprioglio, consejero regional de Antofagasta, hizo un llamado a las instituciones públicas y privadas a participar en este certamen que busca generar riqueza cultural para la ciudad. Además, se refirió a los nuevos aspectos que incluye la convocatoria de este año. El 2% tiene varias modificaciones. Uno es el tema de las becas, que yo creo que va a ser muy, muy postulado, porque justamente el mundo de la cultura es un mundo de gente que no estudió para ganar plata, no estudió para hacerse rico, sino que estudia porque tiene una intención de compartir con su comunidad o rescatar el patrimonio, la cultura, el arte, y hacerla mucho más potente. Por tanto, nosotros lo que buscamos con esta línea es poder apoyar a todos aquellos soñadores de nuestra región que han plasmado en la letra, en la poesía, en los cuadros, en la pintura, que puedan perfeccionarse, tengan una oportunidad de ir a una universidad nacional o internacional a poder mejorar su técnica, mejorar su arte. Eso es lo que buscamos. Durante 2012 se adjudicaron 82 proyectos culturales en la región con una suma superior a los 999 millones de pesos. Desde el año 2006 a la fecha se han financiado en total 385 proyectos ligados a la cultura, con una suma que supera los 4.700 millones de pesos. El llamado principal a postular culmina el día 20 de marzo a las 12 horas. Asimismo, quienes estén interesados en participar pueden acercarse a la página web www.goreantofagasta.cl.
Esto es todo cuanto a la entrega informativa preparada el día de hoy por el Departamento de Prensa de Madero FM. Esperamos que siga visitando nuestra plataforma web www.maderonoticias.cl. Que tenga una excelente jornada. Hemos presentado Madero Noticias. Los principales acontecimientos usted ya los conoce. Un contacto con la realidad. En cualquier momento, nuestro equipo de prensa volverá a informarle. Fue una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera.